Ok, buenas tardes con todas y con todes las personas que nos están viendo en este momento y las que se van a ir sumando. Okay, buenas tardes con perdón. todas y con todes. Y las que se van a ir sumando a lo largo de este día y seguramente nos podrán ver en diferido en algún otro momento. Gracias por también a nuestras invitadas e invitados que hoy nos acompañan. Soy Fiorella Ferrari, oficial de activismo en Hiperderecho. Y esta es nuestra última actividad dentro de las acciones que hemos planificado realizar en el mes de junio en el contexto del mes del orgullo LGTBIQ+. Si bien hemos tenido dos eventos anteriores, uno de ellos presencial, el otro, el segundo, que fue el 27 con entidades públicas, además de sociedad civil. Hoy quisimos tener una mirada sobre nosotras y nosotres como personas parte de la población LGTBIQ+, y en relación a, si bien mencionamos a Internet, también hablamos en relación a las tecnologías de la información para la comunicación. ¿Y cuál es la participación que tenemos como personas LGTBIQ+, en el desarrollo de la tecnología, en el uso, de la tecnología, e incluso, cómo es que se trasladan o no las violencias de los espacios físicos a los espacios virtuales, o cómo es que las herramientas digitales podrían reforzar este tipo de violencias, como es la homo, lesbo y transfobia o distintas discriminaciones, así como si se ejecutan o no los derechos, si se legisla incluso en una mirada de tecnología realmente interseccional, ¿no? Con este previo contexto, con esta pequeña presentación de cuál es la razón de este espacio, cuál es el motivo y el objetivo de reunirnos hoy acá, tengo el gusto de presentar a nuestras invitadas, que si bien decimos y hablamos de un Internet marica, hablamos también de un Internet marica en Latinoamérica, ¿no? Como justo comentábamos antes de iniciar la transmisión, lo que también buscamos y lo que hemos buscado alrededor de estos días y del uso de las redes sociales particularmente, de los canales, desde el blog también, de la nota que hemos sacado y las comunicaciones internas, es reapropiarnos del término marica, que históricamente tiene una connotación negativa, ¿no? Y de odio, ¿sí? Y reapropiarnos de ella para darle un significado de celebración, de orgullo, pero también de resistencia y lucha. En ese mismo contexto, tengo el agrado de presentar, como les mencionaba, a nuestros compañeros que, si bien no todos hoy nos van a poder acompañar en línea, algunos tenemos como un video remoto. Conozco a la mayoría de cerca en algunos de estos casos, y voy a empezar con Pilar. Ella, perdón, acá está entrando justo uno de nuestros compañeros. Ella viene en representación de la organización civil Más Igualdad, que si bien ya nos ha acompañado en otros de los eventos durante estos días, voy a darle a presentar con mayor detalle, ¿no? Pilar, ella es licenciada, y es Pilar Rojas Salas, perdón, es licenciada en Marketing y Negocios Internacionales, con una maestría en políticas públicas comparadas, especializadas y en la formulación y diseño de políticas públicas a un enfoque de género y derechos humanos. Ella trabaja también en la Gerencia Social y Políticas de Juventudes, con trayectoria profesional de 11 años en el sector público y el privado. Entre los puestos asumidos, ha sido especialista del Programa para la Igualdad de Políticas del Jurado Nacional de Elecciones, perdón, del Jurado Nacional de Elecciones, especialista para la estrategia de Gobernando Juntas con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, y coordinadora de incidencia y políticas en campañas relacionadas a los derechos de las mujeres y las diversidades sexuales y de género. Y también es activista lesbiana. Bienvenida, Pilar. Es un gusto y un placer tenerte en estos espacios. También nos acompaña, perdón, voy a pasar a leer la presentación. Me dicen si estoy compartiendo mi pantalla innecesariamente o siguen viendo el PowerPoint. Estábamos viendo tu PowerPoint y ahora ya no. Ok, entonces voy a dejar de compartir un momento para ir presentándoles. También hoy me acompaña, perdón las demoras, sí, me acompaña, perdón, que ya se sumó hace un minuto, Arture. Él es escritor transmasculino, no binario, moche, andino, descendiente,
que resiste, habita como migrante en la capital de Perú. Él es activista, dramaturgo y gestor cultural hace 12 años, transfeminista, poliamoroso, nacido en Trujillo y que apuesta por la fuerza de la lucha colectiva. Forma parte de organizaciones como Transhistorias, Transarte, Transdiversidades, Transmasculinas. Transhistoria es una obra hermosa. Y además es parte de Se Logra Producciones, una productora trans que apuesta por el trabajo colaborativo de proyectos y artistas disidentes. Su última publicación es el poemario Luces y Flores, que lo tengo, que también es hermoso, que nace de una serie de quiebres personales y colectivos. Contiene 19 poemas y otros textos de rabia y ternura, acompañados de las gráficas de Alex Otelo, diagramados por Stephanie Ramírez y encuadernados por Sailor Planta, también compañera. Todos son artistas disidentes de género. Bienvenido, Arturo, y muchas gracias por poder sumarte. Y también, perdón por mi demora en el momento de presentarles. Nos acompaña Eduardo. Eduardo es parte de la organización TEDIC. Cuando tengan el momento de su presentación o de responder las preguntas, cada uno de ellos nos va a hablar un poco más de su organización, por eso es que no me detengo en las organizaciones ni en los emprendimientos y a iniciativas. Eduardo Carrillo es relacionista internacional y máster en administración pública con énfasis en tecnología digital y política por la Universidad de College en London. Es interesado en investigar sobre políticas públicas en ciencia, tecnología e innovación, digitalización y en el desarrollo económico y social en Paraguay, que es el país desde donde nos está acompañando el día de hoy. Y le doy el paso ahora a Lorena para que presente también a Catalina, a Kervin y bueno, y a Ichel, que nos acompaña de manera remota. Hola. Bueno, nos acompaña Catalina Moreno Rocha de parte de Carisma. Ella es coordinadora de la línea de inclusión social de Fundación Carisma. Se dedica a temas de derechos humanos y de justicia social. Ha trabajado durante más de una década en justicia constitucional y como abogada de incidencia política y jurídica en asuntos de género. En Carisma se dedica a promover que las tecnologías sirvan y protejan a grupos sociales que están expuestos a violencias y a discriminaciones. También nos acompaña Kervin Rodríguez de Bohemia Chiclayo, no, de Bohemia Chimbote, perdón. Él es activista chimbotano en favor del colectivo LGTB desde el 2016, es promotor cultural en la ciudad de Chimbote y actual director del proyecto Bohemia Cultura Disidente, el cual tiene por propósito la incidencia en jóvenes sobre temas de género, sexuales y culturales a través de la promoción del entretenimiento responsable en espacios artísticos y de baile. Sí, y por último vamos a hacer mención de nuestra compañera Ichelle, que si bien no nos acompaña en este momento, va a ser parte de la absolución de respuestas de las preguntas que vamos a plantear en un momento. Ella venía en representación de Luchadoras, que es una organización mexicana que también trabaja por los derechos humanos, principalmente de mujeres y disidencias. Ichelle es historiadora, performance e investigadora por un internet transfeminista en Luchadoras, colectiva mexicana que busca impulsar procesos de transformación social a través de la tecnología. Ella está interesada en construir una internet sexopositiva, gobernanza en internet, corporalidades virtuales, algoritmos y derechos digitales. Así que en breve vamos a conocer un poco más a Ichelle a través del video. Nuevamente bienvenidas a cada una de ellas, a cada uno de ustedes, perdón, y le doy el paso a Lorena para que iniciemos este espacio con la pregunta del primer bloque. Bueno, comenzamos con la pregunta. ¿Existen normas y o leyes que fomenten la inclusión participativa de las personas LGTBIQ+ en el uso, formación y desarrollo de las tecnologías de información y comunicación? Esta pregunta va para Carisma, TEDIC, Luchadoras y Más Igualdad. En caso no obtenerlas, agradeceríamos que nos comenten cuáles consideran que son las. ¿Qué es la relación de las personas LGTBIQ+ y las tecnologías de la información y comunicación en su ciudad o país? Comenzamos con Catalina. Hola. En Colombia no tenemos en este momento ninguna ley específica que relacione a las personas
LGBTIQ+, con las tecnologías. Si les puedo contar un poco el contexto social colombiano, porque creo que nos hace falta en este foro que es un poco de Latinoamérica. Entonces, nuestro contexto social en cuanto a los derechos de esta población es un contexto que ha sido jalonado por la justicia, es decir, han sido conquistas todas judiciales, donde tenemos un catálogo de derechos supremamente amplio. Entonces tenemos matrimonio, adopción, tenemos eliminación de servicio militar para mujeres trans, tenemos cambio sencillo de los documentos de identidad, tenemos cirugías de reasignación de sexo a cargo del servicio público de salud, tenemos un catálogo muy grande de derechos que todo ha sido jalonado por la justicia. La política pública más bien se ha quedado atrás, a menos de que sea como en pequeñas ciudades, digamos, o en ciudades, entonces en Bogotá, en algunos gobiernos más progresistas tuvimos políticas públicas específicas, pero en realidad la política pública se ha quedado un poco atrás. Lo más parecido a esto que tenemos es un delito de antidiscriminación y ese es el único que tenemos. Los acuerdos de paz firmados hace unos años sí incluyeron el enfoque de género, pero eso es lo que ha quedado. Entonces nos hace falta muchísimo para llegar a pensar que tenemos una política pública que acerque a la población con las tecnologías de la información. En cambio, lo que vemos son proyectos de ley que tal vez tratan de regular aspectos muy específicos que terminan yendo en contra de los derechos de la población. Entonces tenemos, por ejemplo, este año hubo dos que eran muy, muy complicados. Un tema abolicionista de prostitución que no tenía ningún enfoque de género y un tema de regulación de las personas que ejercen ejercicio webcamers, que también sabemos que es un ejercicio que también está concentrado en la población LGBTIQ+, y que tampoco tiene ningún enfoque de género. Entonces, más bien es como regulaciones que buscan es un poco derogar derechos y nada en concreto que acerque o que elimine brechas digitales o que aborde directamente la violencia digital que enfrenta. Muchas gracias por tu intervención. Ahora pasamos con Tedic. Buenas, ¿qué tal? Muchísimas gracias por el espacio. Bueno, estamos ya saliendo de junio y este mes del orgullo que a todos siempre nos pone muy, muy contentes en términos de reflexionar un poco sobre lo hermoso de la diversidad. Para un poco de contexto, también en Paraguay, si bien se celebra el Pride en junio, tenemos también una Marcha del Orgullo Nacional en septiembre, que es bastante significativa y en la cual muchas organizaciones se aglutinan. Entonces, bueno, Paraguay es uno de los pocos países que yo conozco, al menos en los cuales celebramos doble la diversidad. Ahora bien, eso... Y muchas veces pareciera que Paraguay es como un país de contraste, o sea, tenemos dos Pride por año, pero somos uno de los países más violentos en contra de la comunidad LGBT. Tenemos un contexto profundamente conservador en detrimento de derechos de la comunidad, y eso plantea una serie de desafíos en el ámbito físico y obviamente en el ámbito digital. Entonces, yendo un poco a la primera parte de tu pregunta, por un lado, es importante reconocer de que hubieron y hay avances del Estado en materia de regular cuestiones como la violencia digital de género, pero, y eso es importante de reconocerlo, ¿verdad? O sea, hay una atención del Estado de alguna manera hacia comunidades de mujeres específicas, o sea, hacia mujeres, pero que terminan siendo insuficientes, por un lado, tanto para la violencia que las propias mujeres sufren en el ámbito digital, como también los colectivos de la diversidad LGBT, ¿verdad? Entonces, la respuesta muy concreta sería no tenemos una ley, ningún tipo de regulación específica hacia la comunidad LGBT que promueva de alguna manera una relación saludable o en todo caso reconozca las violencias sistémicas y particulares que se replican en el ámbito digital para con esta comunidad. Y acá, muy importante hacer el énfasis particular en la comunidad de mujeres trans, que son uno de los colectivos que atravesan y a través de Latinoamérica sufren la mayor cantidad de violencia. Ustedes me avisan con el tiempo, porque me entusiasmo y me voy todo. También un poco, y volviendo a mi reflexión inicial, es muy importante recordar, ¿verdad? O sea, Paraguay es uno de los países que continuamente está puntuado como uno de los países en donde hay mayor discriminación hacia el colectivo LGBT en Latinoamérica. Y eso ya es mucho decir realmente. A pesar de que estamos
entre países bastante progresistas, o sea, limitamos con Argentina, con Brasil, que tienen completamente otros contextos, más allá de que tienen muchas dificultades también. Entonces, en ese contexto de tanta discriminación estructural que está enquistada a nivel sociedad y también estatal de alguna manera, tenemos problemas, ¿verdad? O sea, tenemos falta de políticas que incluso sobrepasan lo que se refiere a la diversidad y son cuestiones más generales que terminan finalmente afectando a nuestra comunidad, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en Paraguay, nuestra política de ciberseguridad, si bien existe desde 2017, no tiene una aplicabilidad real y a nuestro criterio eso obviamente tiene un efecto directo en dejar vulnerables a toda la población, incluida la LGBT. Pero, y también un poco en el marco del orgullo, ¿verdad? O sea, estaba mucho pensando cómo hablar de este tema, porque realmente tenemos muchos desafíos en Paraguay. Sí me parece importante cómo señalar algunas cuestiones específicas que nos dan un poco de esperanza también. Por ejemplo, es muy importante señalar de que, por ejemplo, en el Día Internacional del Orgullo, el Ministerio de la Defensa Pública fue el único ministerio, pero bueno, finalmente es un ministerio que tuvo un posicionamiento contundente al respecto de la no discriminación hacia el colectivo LGBT en el marco de su rol de respetar y proteger los derechos de todas las personas, ¿verdad? Y sin distinción, ¿verdad? Entonces, era una celebración un poco desde una institución pública en el marco de la fecha del orgullo LGBT, algo que es profundamente sui generis en Paraguay y es todo un logro, más allá de todos los desafíos que existen. Y esto se hizo a través de redes sociales, ¿verdad? Entonces tiene un componente digital, tiene un componente de internet interesante, que si bien no es una política per se, emana de una institución pública que genera políticas públicas y da algún tipo de esperanza, cuanto menos, al respecto de una mirada más inclusiva y más incluyente hacia el colectivo de la diversidad LGBT. Y por último, creo que para cerrar también y continuar este tono optimista, y ya que estamos en un panel que busca una perspectiva latinoamericana, me gustaría un poco reconocer ciertos esfuerzos de grupos que justamente están intentando tener una atención particular a la comunidad diversa en su intersección con tecnologías digitales. Entonces, por ejemplo, el borrador de la nueva constitución chilena tiene un artículo, su artículo 88, y si me permiten leer un segundito, plantea de que toda persona tiene derecho a participar de un espacio digital libre de violencia. El Estado desarrollará acciones de prevención, promoción, reparación y garantía de este derecho, otorgando especial protección a mujeres, niñas, niños y adolescentes y diversidades y disidencias sexuales y de género. Entonces, acá vemos un texto a nuestro criterio, a mi criterio, un poco bastante innovador, ¿verdad? Introducido en la propia Constitución Nacional, en una Constitución Nacional que es popular, que está siendo construida de manera horizontal y que creo que da un poco señales de esperanza y señales de un camino que se puede seguir para incluir este tipo de perspectivas en algo como la Constitución Nacional, o sea, el máximo marco o el instrumento legal base, ¿verdad?, de toda una sociedad, si se quiere, ¿verdad? No sé si sigo con tiempo para la segunda parte, pero si no, en todo caso, continuamos con el resto de las personas y después sigo hablando un poco sobre la relación de la comunidad LGBT en Paraguay en su intersección con las tecnologías digitales y con Internet. Sí, muchas gracias. Edu, quizás en el intermedio, en el segundo bloque, íbamos a tener mucho más tiempo. Es muy interesante la mirada o la contraposición un poco en relación a lo que escuchábamos de Catalina, lo que nos cuentas un poco en relación al contexto paraguayo y lo que se está pasando en Chile, ¿no? Como que un poco están marcando el norte y los compañeros chilenes, y eso también es aplaudible. Ahorita vamos a escuchar a Itzel, voy a compartir su video, pero antes de pasar quería hacer un pequeño paréntesis que se me pasó a hacer al inicio, que en estos momentos está sucediendo un plantón en el centro de Lima, porque el día de ayer, justo en este contexto Pride, o más allá de que estemos celebrando el orgullo y la resiliencia, han atacado a una compañera trans, ella es trabajadora sexual, y ya las compañeras de Féminas, que es una organización y un colectivo que trabaja por los derechos de las mujeres trans, manifestó la alerta, ¿no?, de que estaban existiendo amenazas sobre mafias que trabajan
que extorsionan, perdón dicho, ¿no? Que amenazan y que violentan a las trabajadoras sexuales. Y desgraciadamente ninguna autoridad tomó ninguna medida a pesar de esta alerta como 24 horas previas o más de 10, casi más de 2 horas previas a que sucedieran los hechos. Y en este momento se está realizando un plantón. Quiero leer exactamente el espacio donde se está realizando este plantón porque sé que no todos los compañeros hoy nos pueden acompañar acá porque están frente al Ministerio Público en la Avenida Bancaya, acá en Lima, ¿no? Entonces, seguimos mandando nuestra solidaridad a las compañeras de Féminas, que son quienes han organizado este plantón, a todas las compañeras y las compañeras trans que son, como mencionabas, dentro de todas las diversidades que podamos tener, las que muchas veces. Por ejemplo, ahorita nos comunica Arturo de que los antiderechos y los conservadores están atacando a las compañeras que están en el plantón en este momento, ¿no? ¿Y cuál es la defensa que tenemos de parte de los agentes del orden? Porque estamos ejerciendo nuestro derecho a la protesta, las compañeras están ejerciendo su derecho a la protesta y están siendo atacadas. Entonces, disculpe que quería hacer este paréntesis porque estamos hablando de derechos desde el uso de la tecnología. Pero también vemos cómo en los espacios físicos se siguen replicando y que un posteo, un poco como ejercen, por ejemplo, ¿no? También acá en Perú, el Ministerio de la Mujer, no sé qué otro ministerio también hizo un posteo o cambió su logo en el mes de junio, ¿no? Pero la protección y la garantía de la vida de las mujeres trans, de las personas LGTBQ, no está garantizada. Está garantizada y tampoco el acceso a la justicia no está garantizado, ¿no? Entonces, quería mencionarlo porque si bien si hay alguien que aún pueda sumarse al plantón o ir y saber, quizás también convoco a amigas abogadas que puedan sumarse a defender en el caso de hayan detenciones injustas en este momento para que podamos estar atentos y atentas a las redes sociales también de las compañeras de Féminas, AUCA y Paro Colectivo que sé que están en este momento allá. Disculpen por este paréntesis. No, en realidad no, porque es parte de las mismas acciones que venimos haciendo. Voy a compartir el video de Itzel en relación a las mismas preguntas, ¿no? Ella nos está hablando desde luchadoras, el contexto es México. Así que un minuto, por favor. Ahí ven la pantalla, ¿ven a Itzel? Sí, perfecto. Internet es una herramienta con A ver. un gran potencial para las comunidades. Internet es una herramienta con un gran potencial para las comunidades queer y disidentes del sistema sexogénero, especialmente para las juventudes y las infancias, y más aún cuando se está en búsqueda de comunidad, de nombrarse, de encontrarse y verse al escribir en la pantalla lesbiana, trans, no binaria, pansexual, bisexual, queer. Yo puedo afirmar que para mí habría sido muchísimo más sencillo transitar mi identidad y mi orientación si me hubiera visto reflejada en los medios, porque si bien la representación de personajes disidentes es mucho mejor hoy que cuando yo era una niña en los 90s, todavía es cierto que hay una grave escasez de personajes e historias dignas, y si bien en algunos territorios el acceso a una vida digna y digamos sencillamente ocupar el espacio público siendo nosotros es, digamos, posible, y bueno, en teoría y papel, porque la realidad es que aún hay mucho camino por recorrer en esta lucha por nuestros derechos. En línea, la historia, pues, es un tanto distinta, porque es cierto que sí ha sido un espacio en el cual ha sido posible potenciar nuestra voz, nuestros discursos, nuestras luchas, resistencias y movimientos. Pero también ha sido un lugar en el cual el acoso y el silenciamiento se recrudecen junto a la violencia. Las tensiones y agresiones, incluso muchas de ellas impulsadas por las propias plataformas que no dan cabida y vulneran las corporalidades e identidades disidentes, por ejemplo, a través del silenciamiento y posturas restrictivas, pues de las normas comunitarias, o a través de la censura algorítmica que replica la mirada occidental y moralizante para determinar los tipos de sexo, de sexualidades, de corporalidades e identidades que son aceptadas en línea. Y bueno, ahora contestando específicamente esta pregunta, no, en México no existe ninguna norma y o ley que fomente la inclusión participativa de las personas LGBTQ y más en el uso y formación y desarrollo de las TIC.
Pues basta con decir que este 28 de junio se publicó por primera vez la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y Género, y de acuerdo a estos datos, en el país el monto de la población LGBTQ y más asciende al 5.1% de la población de 15 años y más, es decir, 5 millones de personas, siendo así que una de cada 20 personas en México se identifica como parte de la comunidad LGBTQ y más. Sin duda, este primer ejercicio de la INEGI nos permite contar con datos oficiales sobre el tamaño y las características de la comunidad. Pero ahora bien, un siguiente paso es que la identidad de género, más allá de lo binario y la orientación sexual, sean características que también se incluyan dentro de otra encuesta que se hace aquí en México, que se llama La Mociva, que es el módulo sobre ciberacoso en México. Que dicha encuesta inició en el 2015 y precisamente a través de los años se ha ido refinando para incluir la perspectiva de género, que es muy cierto que se ha mantenido dentro de los parámetros binarios, pero sin duda, pues esto implica que para miras al futuro sí podría, y gracias a activistas y pues la incidencia de colectivas y organizaciones, sí podríamos esperar una mayor precisión y contar con características específicas sobre el uso de tecnología para la comunidad LGBTQ y más. Y bueno, sin embargo, aunque actualmente no contamos con datos precisos sobre el uso de las TICs, basándonos en 5 puntos clave que encontré en la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género, sí se puede ir hilando y se puede ir encontrando relaciones muy importantes. Por ejemplo, bueno, para empezar, punto uno. Esta encuesta indica que alrededor de 16% de los adolescentes de entre 15 y 19 años se identifican como LGBTQ y más, en comparación con el 4% de personas entre los 35 y 39 años. Es un cambio gigante de tan solo 20 años, y por eso podemos decir que la representación sí importa. Por ejemplo, cuando yo tenía 13 años y noté que me gustaban las chicas, o bueno, empezaron como esos primeros momentos en los que yo me estaba cuestionando mi identidad y necesitaba encontrar cómo nombrarla, me metí a Google, escribí la palabra lesbianas o lesbiana, y pues lo que encontré fue pues muchísimas páginas porno. Entonces, si no mal recuerdo, hace 2 años o 3 años fue que Google aún no había modificado este algoritmo de búsqueda, por lo cual cuando hace 3 o 2 años te clavas la palabra lesbiana, te pasaba lo mismo que a mí a los 13 años me ocurrió. Y es que pues al final este algoritmo de búsqueda lo que hacía era mostrarte los contenidos más buscados, que eran pues pornografía. Y llegó esto incluso al punto en el cual Google mantenía la palabra lesbiana oculta, lo cual es grave. Porque habría que preguntarnos cómo este hecho impacta la posibilidad de abrazar plenamente la sexualidad en libertad y libre de estereotipos. Y bueno, ya las cosas han cambiado y ahora cuando teclamos la palabra lesbiana podemos desde encontrar en nuestra primera búsqueda una bonita página de Wikipedia hasta encontrar información estadística o noticias que sí sean mucho más útiles, dignas y en las cuales nos identifiquemos como personas pues sáficas, lenchitudes o como pues nos queramos nombrar. Y bueno, esto pues sí ha sido gracias a la incidencia que colectivos y organizaciones han hecho. Y esto implica que sí es posible modificar y también incidir en cómo se están diseñando pues estos motores de búsqueda, o bueno, cómo sí es posible incidir en estos aspectos de la gobernanza de Internet que a veces también parecen tan lejanos. Y también, pues, que nos están posibilitando representaciones dignas. Ahora, otro punto importante es que la primera infancia, es decir, antes de los 7 años, es cuando la mayoría de las personas queer identifican su orientación o identidad, particularmente las personas trans. Esto implica el 62%. Y por esto es que el Estado y la sociedad debemos de proteger a las infancias trans. Y bueno, en Estados Unidos, como muchos de ustedes sabrán, los derechos de las infancias trans están bajo amenazas, desde las leyes que criminalizan la transición hasta prohibición de los libros con personajes trans. Y bien, aquí porque es importante nombrar Estados Unidos, pues porque nos encontramos ante un colonialismo digital,
donde un gran porcentaje de las plataformas hegemónicas que utilizamos en nuestro día a día pues se encuentran regidas por las normativas estadounidenses. Y como resultado nos encontramos ante pues, frustrantes barreras que son impulsadas y construidas por políticas que vienen desde Estados Unidos, desde el norte global, y que al final están reforzando pues, estas leyes contra los derechos humanos. Y bueno, tan solo esta semana hemos visto cómo desde la criminalización del aborto en Estados Unidos, publicaciones de, pues, relacionadas al tema del aborto fueron censuradas. Ahora, aquí habría que preguntarnos, ¿qué va a pasar cuando las leyes antitrans que están siendo impulsadas en Estados Unidos y bueno, también las leyes antinobinarias sean aprobadas a nivel estatal? Esto va pues ser un quiebre y va a ser algo muy importante que va a atentar contra la libertad de expresión. Y pues también que va, o sea, el que se eliminen estas publicaciones y que no se permitan que ciertas identidades se mantengan en el espacio virtual, también implica una violencia simbólica, porque está siendo muy fuerte el hecho de que ciertas identidades son las que se están borrando y se están censurando y se están eliminando, mientras otras están siendo permitidas. Ahora, punto 3, el 90% de las personas LGBTQI+, recibió algún tipo de asesoramiento educación sexual frente a solo el 77% de pues, las personas cis-hetero. Y esto quiere decir que la información sí te regala la oportunidad de nombrarte y también de encontrarte. Y bueno, definitivamente necesitamos una visión muchísimo más positiva del sexo y de la sexualidad en redes. Pues al final es una parte muy importante de la sociedad, de la cultura, de la política. Y bueno, con la remoción de contenido de las plataformas que sostienen una supuesta ética de valores comunitarios, que reproducen al final ideologías privativas y también moralizantes, pues nos podemos preguntar, ¿no? ¿Cuáles son las ideas que siguen sosteniendo este tipo de violencias? Y como mencioné hace rato, al final sí son violencias estructurales que a nosotros nos eliminen y a los otros les permitan quedarse. Y hay que nombrarlo, porque al final estos lentes del bien y lo moral bajo lo cual se construyen las normas de las plataformas son al final blancas y planteadas desde un lugar de depuración. Y como comunidad queer y comunidad disidente, necesitamos estos espacios también virtuales que sean hechos por y para nosotros, donde hablemos de sexualidad y nos permitan también hallarnos ahí. Ahora, punto 4, una de cada 10 personas encuestadas le obligaron a asistir con algún médico, persona o institución para cambiar su orientación. Y esto pues lo va ligado al punto 4, el punto 5, que es que el 26.1% de la comunidad LGBTQI+, declaró haber pensado en suicidarse y un 14% declaró haberlo intentado. Estas cifras triplican el porcentaje reportado por la población LGBTQI+, y finalmente queda claro que aún es muy necesario y continuar defendiendo los derechos de la comunidad, ya sea en internet o fuera de, porque al final internet sí es una herramienta en la cual nos hemos logrado encontrar como comunidad, en la cual hemos logrado fortalecer también nuestros movimientos, donde hemos podido pues expresarnos y habitarlos sin miedo, encontrar información y abrazarnos, y pues es necesario hacer frente tanto fuera de línea como dentro de línea. Qué poderosa siempre es escuchar a Ixelle en lo personal. Ya he compartido con ella espacios y suele ser este tipo de reflexiones, quizás un poco más extensas de a veces las que esperamos, pero necesarias. En base a la misma pregunta, que era para las personas que recién se van conectando, nuestra pregunta es en relación a cuáles son las normas o legislaciones o iniciativas que tienen nuestros estados, nuestras ciudades, para que las personas LGTBIQ seamos incluidas de manera participativa en las tecnologías de la información y las comunicaciones, ¿no? Le doy el pase a Pilar, ella es de Más Igualdad, que la hemos presentado. Nuevamente, bienvenida, Pilar. Muchas gracias, Fío, y
Igual agradecer el derecho de poder contar en este, de poder estar en este espacio con diversas organizaciones de Latinoamérica. Yo escuchando a Catalina, por ejemplo, me daba bastante envidia, por supuesto, de la buena, cuando Cata nos comentaba, ¿no? Tenemos ya aprobado lo del matrimonio, la identidad de género, políticas municipales que también se ha avanzado a lo largo de todos estos años, ¿no? Y por supuesto también cuando vemos a Chile, ¿no? Por supuesto, nos sentimos bastante contentes por estos avances. Sin embargo, volviendo un poco a la realidad peruana, ¿no? Tenemos una realidad bastante desalentadora en cuanto a los países de la región, ¿no? Digamos, podríamos equipararnos un poco con los pocos avances que tiene Paraguay también en ese sentido, ¿no? Estamos en un contexto de retroceso de derechos, no solo para las diversidades sexuales y de género, sino también para las mujeres, ¿no? Hace poco se ha aprobado una ley que pone como obligatorio la participación de asociaciones de padres en los textos educativos, ¿no? Y bueno, asociaciones de padres acá pues es igual a la organización de Con Mis Hijos No Te Metas, que tienen distintos accionares en la región, ¿no? Ya conocemos también todo el impacto que ha tenido el debate de la educación sexual integral o la no inclusión de la educación sexual integral en las escuelas en toda la región. Y se sigue debatiendo, por ejemplo, la noción o la inclusión o la transversalización del género en las políticas públicas, ¿no? Entonces, como señalamos aquí, hay un gran retroceso. Eso, los derechos sexuales y los derechos reproductivos también. Pero punto aparte, además de los derechos de personas LGTBI, también tenemos brechas en cuanto al acceso a las tecnologías, ¿no? Y eso se nota, por ejemplo, en la inversión que se hace en ciencia y tecnología en el país, que somos uno de los países más atrasados también en ese aspecto, ¿no? Invertimos el 0.13% de nuestro PBI. No llegamos al 1%, donde, digamos, el promedio es 2%, Chile está en 0.4%, es más del doble de lo que invierte en Perú, ¿no? Y eso también nos da una idea de cómo se pone importancia el acceso a las tecnologías, a la información para diferentes ámbitos, ¿no? Mejorar la productividad, la competitividad, el acceso a trabajo, en fin, ¿no? Y ello también nos lleva de la mano a un marco jurídico bastante endeble, ¿no? Un marco jurídico que en general, digamos, ha puntualizado en el acceso a la tecnología pero, y en la seguridad, sobre todo, pero desde los delitos informáticos, ¿no? Pensando un poco más en las empresas, en la banca, ¿no? No tanto en los ciudadanos y las ciudadanas y los ciudadanos, ¿no? Entonces, ahí también, o sea, nos puede dar ciertas luces de cómo está orientado las políticas a nivel estatal, ¿no? Digamos, los avances más grandes que hemos tenido, pues han sido impulsados desde las empresas o incluso desde las propias organizaciones de sociedad civil, ¿no? Y acá igual debo de resaltar que sí contamos con una ley en relación a la prevención y a la erradicación de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, donde se habla de orientación sexual, se habla de identidad de género, se habla de las mujeres en su diversidad y se reconoce al espacio digital como un espacio también de hostigamiento, de acoso, de violencia, ¿no? Y eso es un importante avance definitivamente, sin embargo, todavía hay una brecha entre la política establecida y su implementación. En ese sentido, por ejemplo, de los pocos avances, políticas o programas que tenemos a nivel estatal para identificar a la participación o la dinámica de las personas LGTBI con las tecnologías, está esta plataforma de No al Acoso Virtual del Ministerio de la Mujer, donde se incluye también la identificación de la orientación sexual de las personas que señalan haber sido acosadas virtualmente, ¿no? Y este porcentaje, definitivamente, es importante esta toma de data frente a un contexto institucional donde la data sobre las personas LGTBI, a diferencia de Colombia, a diferencia de Chile, de México, es casi nula, ¿no? Hemos tenido una primera encuesta nacional a personas LGTBI en 2017,
que esa ha sido como la encuesta más grande a personas LGTBI, pero que, por ejemplo, no abordaba nada en relación a los derechos de acceso a la tecnología, ¿no? Y entonces, esta pequeña data de esta plataforma de no al acoso virtual, de hecho, es importante, y cada vez hay un número de personas lesbianas, bisexuales y gays que se están visibilizando o que visibilizan este acoso en la plataforma, y eso es bueno para poder tomar políticas o medidas, pero también falta, por ejemplo, la identificación o de personas trans que son acosadas en entornos digitales por su identidad, por su expresión de género, ¿no? Entonces, esa, por ejemplo, tendría que ser una mejora en esta plataforma, que es de las pocas que tenemos. Y algo que señaló Itzel, como para ir cerrando, ¿no? En espacios o en países o en sociedades donde hay retrocesos y donde cada vez más está presente los discursos de odio y los movimientos conservadores, los espacios digitales finalmente se vuelven espacios, digamos, más donde las personas LGTBI se pueden participar, pueden estar, pueden expresar su orientación sexual, su identidad, sin miedo, a diferencia de lo que podrían hacerlo en las señalas Fiorella o Arturo, que mencionaba, ¿no? En su derecho a la protesta están siendo atacadas y atacados, ¿no? Entonces, en espacios donde públicos, donde las diversidades sexuales y de género vienen siendo atacadas, discriminadas, hostigadas, el espacio digital se convierte, pues, en espacios más bien de democratización, de participación, ¿no? Para ser, para estar, ¿no? Y en ese sentido también urge la necesidad de generar no solo el acceso, sino de escenarios mucho más seguros, tanto para mujeres como para las diversidades en los entornos digitales. Muchas gracias, Fio. A ti, Pilar, muchas gracias por tu... Justo cuando conversamos para que te sumaras a este espacio, me parecía muy pertinente que particularmente seas tú, por la experiencia amplia que has tenido en los espacios públicos, y esto, lo difícil que es que es exigir algo que para las personas heterosexuales es, y binarias es como algo regular, ¿no? Como el derecho al matrimonio, seamos partícipes del matrimonio, ¿no? El tener este derecho, y el derecho a la identidad, ¿no? Que vuelvo a mencionar como lo dicen en el space, porque me parece muy pertinente lo que mencionó el compañero Kit de Fuerza No Binaria, que era esta violencia que sentía, o esta recordación de que no se le reconocía su identidad cada vez que quería hacer una compra por internet, ¿no? Recordar el nombre que el DNI te da es reforzar de que no está siendo, que tu cuerpo digital no es consecuente con la identidad con la que te reconoces. Y que en pandemia fue mucho más potente, porque muchas de las compras que hacíamos era a través de internet. Esta era como el primer bloque en el que queríamos hablar, en relación a cuáles son las situaciones de nuestros países, que quizás, si es que nos ha faltado un poco el tiempo, en el siguiente bloque podemos complementarlas antes de seguir con la pregunta siguiente, pero muchas gracias a cada uno de ustedes por su intervención. Para esta segunda mitad del espacio que hoy nos convoca, queríamos hablar en relación a cuáles han sido las iniciativas desde sus organizaciones, desde sus emprendimientos, desde sus espacios y territorios, que como personas LGTBIQ hemos tenido durante este contexto de pandemia, o no, puede ser incluso antes o ahora, pero desde el uso de la tecnología, ¿no? Desde el uso de las herramientas digitales, sean estudios, sean emprendimientos, o sean cualquier iniciativa que haya necesitado o recurrido de las TIC. Si me recuerdan aquí en el orden, por favor, un minuto, acá lo tengo para darle pase a la persona. Acá estoy. Empezamos nuevamente con Cata. ¿Sí? Gracias, Cata. Te escuchamos. Perdón, pero no he establecido bien la pregunta. Voy a compartir la pregunta para que las personas que nos están viendo y escuchando puedan tener un poquito más claro este punto.
Perdón, acá estamos. ¿Qué iniciativas de proyectos, emprendimientos, estudios tienen pensando en esta relación de la inclusión, formación y seguridad y disfrute de las personas LGTBIQ y las TIC, como decía, desde sus organizaciones, desde sus emprendimientos o colectivas? Bienvenida, Cata, nuevamente. Listo, gracias. Tal vez me faltó contarles un poco que Fundación Carisma es una organización de la sociedad civil que trata de que el uso de tecnología sea compatible con los derechos humanos. En ese marco, nosotros no tratamos únicamente temas de la población LGBTIQ+, sino que tratamos un montón, y a raíz de esos distintos temas que tratamos, en 2016, cuando empezó todo el tema del Acuerdo de Paz, que si se acuerdan yo lo mencioné hace poco, como que tenía un tema muy fuerte de enfoque de género, hubo muchísimas discusiones acá en Colombia porque decían que esto, el enfoque de género era, digamos, traía esta discusión de la ideología de género y cómo se estaba metiendo este tema muy progresista y liberal y que estaba influyendo en los niños y que básicamente la moral de los niños estaba siendo afectada. A raíz de eso, varias organizaciones empezaron a ser atacadas digitalmente. Y Carisma entra a conocer como esta violencia digital específica que pueden sentir las personas que hacen parte de esta población y cómo los riesgos son distintos. A partir de eso, Carisma ha iniciado entonces unos talleres de seguridad digital que abordan estos riesgos específicos, digamos, por el tipo de violencia que se ejerce, por la necesidad de anonimato, porque pueden ser violencias más agresivas que se trasladan más fácilmente también al mundo físico, o sea, después de que están en el mundo digital se expresan más fácilmente en el mundo físico, y como este tipo de cosas, también como el tema de doxing, este tipo de violencias que son muy específicas. Entonces, eso es como una parte de lo que estamos haciendo constantemente. Recientemente iniciamos un fondo, recibimos fondos de un específicos justamente para estos talleres de seguridad digital para personas trans, y eso sería como una de los ejes en los cuales trabajamos. También tenemos un tema relacionado, este sí ha sido como un poco, estamos empezando porque es como hasta ahora está saliendo y estamos tratando de investigar un poco más, y es que recientemente hubo varios ataques a hombres homosexuales que eran contactados a través de la aplicación Grindr y que terminaban o lesionados o muertos. Entonces, claro, esta es una forma distinta de contactar a las personas y que puede estar basada en un prejuicio o que, digamos, simplemente o se usa la aplicación para eso o que puede estar basada en el prejuicio. Aún no se sabe nada porque no hay investigaciones claras, y un poco entonces lo que hemos tratado de hacer es llegar a la población dando consejos de uso. Sí, entonces haciendo una guía que se llama, hicimos como un conversatorio, una mini guía que se llama Por Polvos Más Seguros, y ahí tuvimos como esa iniciativa que hasta ahora está despegando. Esto más como para atender esta coyuntura. ¿Y qué más tenemos? Estaba pensando un poco también que a raíz de estos programas de acogida de migrantes venezolanos que estaban, digamos que se median este programa de acceso a la identidad, a permisos temporales para las personas migrantes que involucran tecnología biometría. Cuando estábamos haciendo esta investigación en campo, advertimos que las personas trans tenían un riesgo específico, y era que muchas veces, claro, su identidad de género, su identidad de género no coincidía con la que aparecía en su documento, y esto implicaba un mayor costo para ellas o ellos, y no podían hacerse parte de este permiso temporal. Entonces, lo que observamos un poco, aquí esto ya es un poco más de observación, porque esto ya no tiene que ver con tecnología, pero esta es otra área de estudio que estamos por ahí pendientes, también para un poco ayudar, acompañar a las organizaciones que lo están tratando en territorio, y es la forma en que ya el Estado abrió la puerta para decir cómo aceptamos que la identidad de género sea distinta a la que ustedes traen de su documento original, pero lo que estamos viendo un poco son las barreras, porque para poder hacer el cambio de documento en Colombia, de todas maneras es costoso, y generalmente esta es población que viene en una situación de migrantes irregulares, pero eso súmenle pues que son poblaciones de difícil, encontrar trabajo es muy difícil, ¿cierto? Entonces resulta siendo muy costoso poder acceder a ese cambio de documento que podrían hacer para poder acceder al permiso temporal con su identidad de género actual.
Entonces, esas son como las tres patas que hemos un poco identificado dentro de nuestro trabajo. Como les digo, el de seguridad digital siempre está ahí presente, aunque es muy difícil a veces conseguir fondos, ahí está. Los otros son como temas de coyuntura que a lo mejor a los que llegamos en otras investigaciones, pero que para nosotros siempre están ahí. Y pues recientemente emprendimos una investigación de violencia digital contra mujeres candidatas y ahí también advertimos un tema relacionado con personas trans, que desde la registraduría cuando se inscriben les toman su identidad jurídica y no su identidad, o sea, su nombre identitario y las clasifican por el género que ellas no tienen en este momento. Entonces, eso es como lo que hemos advertido. Hasta ahora estamos emprendiendo esta violencia, este estudio de violencia digital, pero podría decirles que esos son como los hallazgos que tenemos y las actividades en las que estamos. Muchas gracias, Catalina. Qué poderoso el trabajo que viene haciendo Carisma. Justo vi que hace poco sacaron o publicaron en redes sociales esta guía para un grinder seguro, para citas seguras. Felicidades por el trabajo y sabemos que vamos a tener muchas cosas en conjunto a mediano y corto plazo. Para seguir con el orden, le damos pase a Eduardo. Muchas gracias. Súper interesante escuchar un poco todo lo que Cata recuenta del trabajo de Carisma. Y un poco sí, TEDIC y Carisma son organizaciones muy parecidas, somos organizaciones, TEDIC también es una organización de derechos humanos y tecnología que opera en Paraguay, ¿verdad? Y donde hacemos distintas actividades con distintos colectivos, ¿verdad? Para que ellos puedan ejercer sus derechos en el ámbito digital y en internet. Un poco desde TEDIC, el acompañamiento y el compromiso, si se quiere también, ¿verdad? Que con la comunidad LGBT ha sido histórico realmente. Lo vemos y vemos a la comunidad como un grupo específico con el cual queremos vincularnos, con el cual queremos generar actividades, porque entendemos que efectivamente el espacio digital es un espacio en el cual existe violencia dirigida y particular a este tipo de comunidades que requieren por ende también respuestas particulares y específicas para estas comunidades, ¿verdad? Entonces, creo que hemos acompañado a través de distintos proyectos a lo largo de los años a esta comunidad y hemos generado plataformas muy específicas que albergan un poco conocimiento que hemos generado para estas comunidades, ¿verdad? TEDIC también un poco es una organización que se define como una organización feminista que analiza cuestiones de tecnología, ¿verdad? Entonces, uno de nuestros proyectos insignia que se ha traducido en una plataforma digital también es el proyecto Cyberfeminista, en el cual nosotros nucleamos una serie de conocimientos y reflexiones un poco tecnopolíticas al respecto del impacto de la tecnología en las comunidades diversas. Y allí un poco fue un poco el primer espacio en el cual empezamos a producir conocimientos sobre cómo recuperar cuentas bajadas por cuestiones de moderación de contenido o por cuestiones de que los documentos de identidad no coincidían con los nombres y la identidad de género de las compañeras que creaban cuentas de Facebook en ese momento. Y este acompañamiento que es un poco de ayuda a navegar las normas de contenido de estas plataformas, pero que también es un poco de seguridad digital, ¿verdad? O sea, cómo estas comunidades pueden habitar estas plataformas de una manera que sea segura para ellas, ha evolucionado, ¿verdad? Y el año pasado hemos creado Libres y Segures, que es un poco la plataforma principal que actualmente nuclea todo nuestro conocimiento al respecto de la comunidad LGBT en su intersección y experiencias en el ámbito digital. Y aquí hay cuestiones interesantes, ¿verdad? O sea, nosotros, o que creemos interesantes, o sea, dentro de esta plataforma tenemos todo un bloque comunicacional. Un poco TEDIC siempre ha sido una organización que trata de comunicar bastante proactivamente todo lo que hace. Entonces, dentro de ese ejercicio del comunicar, entendemos que los podcasts son una herramienta bastante interesante y hemos creado toda una serie de casi 8 podcasts, más o menos, que hablan sobre distintas cuestiones que hacen, sobre la violencia digital de género para la comunidad LGBT, sobre las herramientas que existen para poder protegerse y luego también un poco un ejercicio o reflexiones al respecto de lo que es el activismo digital, ¿verdad? O sea, cómo nosotros como comunidad LGBT
ocupamos y tenemos que ocupar estas redes sociales y llevar nuestros mensajes y a partir de ahí generar cambio, reconociendo también que estamos habitando plataformas que son privadas, que quizá no necesariamente reflejan la diversidad que querríamos que reflejen, pero que de todas maneras pueden ser interesantes a la hora de ejercer el activismo. O sea, finalmente este es un ejercicio o lo que este tipo de procesos y espacios buscan generar es de que podamos ser bastante conscientes sobre el tipo de espacios digitales que habitamos para que a partir de ahí podamos tomar los recaudos y tomar las decisiones lo más informadas, de la manera más informada posible, ¿verdad? Y un tema también que me parecía excelente que mencionaba Ixchel, ¿verdad? Tiene que ver un poco con esta temática de niñez-adolescencia en su intersección con comunidades LGBT, ¿verdad? Y tecnologías digitales. Creo que ahí un poco es una lucha interesante que como organización estamos viendo, ¿verdad? Y en el marco de nuestro proyecto Mente en Línea, que fue un proyecto que nació en pandemia, en el cual generamos reflexiones al respecto de la salud mental en tiempos de COVID y el rol de las plataformas y de Internet en esto, estamos viendo de que necesitamos generar más insumos para ayudar a padres, para ayudar a niñas, para ayudar a adolescentes a la hora de navegar y entender Internet. No de una manera restrictiva, ¿verdad? Sino de una manera que respete los derechos de acceso a la información, de la libertad de expresión y de asociación de niñas, niñas y adolescentes, algo que entra bastante en conflicto un poco con toda esta ola conservadora que busca un poco restringir ese tipo de derechos y que finalmente lo que busca es quizá de que niñas y niñas de la comunidad LGBT terminen no accediendo a la información que necesitan para entenderse justamente en su diversidad. Entonces, en el marco de ese proyecto estamos en proceso de finiquitar un fanzine que vamos a estar publicando en alianza con escuelas, ¿verdad? Y con ministerios también relacionados en la materia para justamente poner un poco más de información desde una perspectiva de derechos humanos que permita un poco un libre ejercicio, ¿verdad? De la diversidad de niñas y adolescentes y en general también obviamente, ¿verdad? De niños y niñas y adolescentes que quizá no son miembros o de la comunidad pero que necesitan entender y disfrutar también Internet de una manera no tan restrictiva y lo mismo también acompañar a padres para que puedan entender cómo pueden acompañar a sus hijas en esa transición digital, ¿verdad? Cuidando también cuestiones delicadas, ¿verdad? Pero siempre desde una perspectiva de derecho. Entonces, un poco esas son algunas de las cuestiones que hemos venido haciendo y que queremos hacer a lo largo de los años que vienen en TEDIC, un poco en nuestro compromiso y de nuestro acompañamiento con la comunidad LGBT. Y solamente para cerrar, una cuestión histórica con la cual nosotros también hemos acompañado mucho son con talleres de seguridad digital y también de OrgSec específicamente para comunidades y organizaciones de la sociedad civil de la comunidad LGBT que necesitan un poco un mayor cuidado a la hora de su experiencia digital. Entonces, un poco por ahí va nuestro trabajo. Repito, para nosotros en TEDIC, realmente la comunidad LGBT en toda su diversidad es profundamente importante y estamos profundamente comprometidos con la causa de una Internet más libre y segura para ellos y para todos. Muchas gracias, Eduardo. Tuve el gusto de conocer la presentación justo en un evento hace como un par de meses, si no me equivoco, de Belén, sobre de qué ibas, Libres y Segures, y es hermoso. Es una iniciativa súper poderosa y este trabajo que se hace pensando en las adolescencias y las infancias LGTBQ, porque existen las infancias y las adolescencias LGTBQ, también es como cuidarnos, ¿no? Ya son parte de nuestra población LGTBQ y cuidarnos y adelantarnos a que quizás no atraviesen por los mismos espacios, quizás más dolorosos o procesos que nosotros, por existir, ¿no? Casi tanto a Arturo, porque existir es resistirse. Desde hace un largo tiempo atrás que conozco a Arturo, creo que es una de las puntos más importantes que, o de las frases más importantes que guardo de Arturo. Y le voy a dar el pase a él.
porque después vamos a escuchar a Itzel también, que nos ha mandado un video para esta respuesta, pero podemos arrancar con Arture en relación a cuáles son las iniciativas que como resistencia se ha tenido desde distintas, como desde distintos puntos del país, ¿no? En este caso, como mencionábamos en su descripción, él es un mocha resistiendo en Lima, y entre ella y otros compañeros han hecho una iniciativa y un emprendimiento que se llama Llego. Voy a compartir el apoyo visual, ¿te parece? ¿Me mandaste? ¿O prefieres sin apoyo? Hola, hola, ¿cómo están? Sí, compártelo y vamos Perfecto. Como avanzando. Listo, ahí lo comparto. Me dicen si lo ven, por favor. Sí. Qué bonito. Cerrado. Bueno, un gusto estar por aquí con todos, con todas y con todos. Estoy como absorbiendo todo lo que dicen porque me resuena un montón. Lo que significa para nosotros habitar la tecnología, la información, estos avatares virtuales que en algún punto nos pueden como proteger y en muchos puntos nos están exponiendo. Nosotros como, uy, se salió, como Llego Delivery, no te escucho, pero ya. Ya, chévere. Como Llego Delivery, justamente iniciamos desde esta resistencia. Estábamos intentando sostenernos colectivamente en la pandemia y no encontrábamos más formas de crear canastas, de crear espacios, de acercar recursos a nuestros compañeros, compañeras, compañeres. Entonces, se me ocurrió buscar una forma de sacarle la vuelta a este boom de lo de delivery, este boom de lo virtual, ya que existía demasiada demanda. Estuvimos consiguiendo bicicletas usadas en donación, porque había muchas personas trans que querían trabajar, querían hacer delivery incluso, pero no tenían ni siquiera el recurso, ¿no? Ni siquiera la bicicleta. Entonces empezamos a hacer esa campaña, las bicicletas que llegaron las arreglamos de a pocos, y desde ese noviembre de 2020 llegan, bueno, nace Llego, ¿no? Ahora somos un grupo más grande y estamos por expandirnos. Yo justamente está operado y dirigido por personas trans, a veces y no binarias. Entonces es como una plataforma hecha desde nosotros para nosotros, porque algo que es urgente y que aún sucede es que no le dan valor a nuestro trabajo. Nos reducen la capacidad, reducen nuestro talento, reducen nuestras opciones laborales y nos precarizan. Entonces queríamos sacarle la vuelta, que el acceso laboral sea más inmediato, que cualquier persona sin tener una empresa nos pueda pedir un delivery, o ahora nos pueda pedir a alguien que sea operario de limpieza o apoyo logístico o etcétera, y que eso ya sea un acceso directo a lo laboral. Entonces Llego, básicamente se trata de eso. Ahí puedes seguir la siguiente porque ya dije eso. Llego, básicamente se trata de eso, ¿no? De generar una plataforma laboral que sí respete no solamente nuestras identidades, ¿no? Sino nuestras capacidades. Y justamente desde ese talento trans, esa capacidad trans, darle valor. Y un valor, un acceso a una plataforma laboral digna, ¿no? Un valor justo, que no es algo que podamos acceder comúnmente. Incluso en los trabajos virtuales o de call centers hay hostilidad, no solo de nuestros pares dentro del trabajo, ¿no? Entonces, creo que si bien la virtualidad nos cuida o nos permite extendernos de alguna manera, también nos mete el cable, nos mete el pie. Por ejemplo, muchas de las personas que están, incluso ahora mismo, siguiendo Llego Delivery, no es que hagan real un servicio. Podemos tener muchos seguidores en internet, pero hay muy pocos servicios realmente. Entonces estamos viendo las formas de seguir creciendo y seguir consiguiendo que confíen en el trabajo de personas trans, incluso con ya casi 2 años de trabajo. Y por eso queremos extendernos, ¿no? Extender los servicios, extender los espacios, porque hay compañeros en otras ciudades que quieren replicar la iniciativa porque están viendo que funciona. O sea, funciona porque podemos brindarnos trabajo directamente y empezar a hackear ese sistema desde ahí. Ahora, por otro lado, también, aparte de sentir que, o de meterle el punche a que el talento trans sea valorado y merecido, también creemos que otra de nuestras fortalezas es que estamos abriendo el espacio de salud mental, no solo para nosotros mismos como personas trans, travestis o no binarias, sino para quienes nos dan o nos toman el servicio,
otras personas LGBT que no pueden pedirle a un servicio de delivery cualquiera o a una persona, no sé, de Rappi, de Uber, que le lleve un regalo a su novia siendo una chica, porque habría discriminación o violencia inmediatamente. Entonces creemos que es un acercamiento saludable de la urgencia de conseguir trabajo con la urgencia de salud mental y servicio sin temor, ¿no? Ha pasado muchas veces que hay compañeros gays, lesbianas, que han querido simplemente enviarle un saludo porque se graduó su novia, un regalo de cumpleaños a su mejor amigo, cosas tan amorosas y significativas que lo puedes hacer desde el internet y te llega una caja fría, o lo puede llevar Diego y te dice el mensaje con la voz, o te lo canta, porque incluso lo hemos hecho así. O te dice, ¿sabes qué? Tu novia te manda esto. No tiene que decirte el nombre legal de una persona. Tal persona te manda esto. Entonces es como, ¿cómo nos estamos acercando, no? ¿Cómo creamos estas redes que nos sirven para todos y nos sostienen? Desde un lado la salud mental, desde otro lado los servicios, desde otro lado el acceso laboral para poder tener una vida más vivible, ¿no? Sí, bueno, ahí como pueden ver estamos aún buscando aliados para tener nuestra primera aplicación, porque solo tenemos una página de Instagram y un teléfono WhatsApp. Y también estamos haciendo una campaña para conseguir dinero suficiente para comprar las 12 casacas con cinta reflectiva para el equipo, porque no hemos conseguido aún poder mandarles a hacer eso. Estamos como intentando sostener el frío para ellos, porque se manejan en bici y bueno, son rutas largas. Y nada, Diego Delivery, siento que ha sido una oportunidad también para que nos digamos entre nosotros como se va a salir de esta, se puede hacer esto y tu capacidad o tu trabajo no tiene por qué ser mellado o cortado o precarizado. Llego Delivery, de hecho, es el que más porcentaje de paga da por cada delivery. En otras empresas les cortan un montón por administrativos y por grandes empresas. Nosotros damos la bici, damos la caja sin costo alguno, solamente con el compromiso de que puedas tener el trabajo y que puedas realizarlo. Y damos más porcentaje de paga porque no es que querramos quitar, más bien queremos que funcione y sea autosustentable, ¿no? Sí, eso es Diego Delivery. Ahí están las cuentitas por si les quieren tomar foto. Y nos pueden seguir con arroba Diego Delivery guión bajo. Muchas gracias, bebé. Muchas gracias, Arturo, por contarnos, contarles a todos quienes nos está escuchando. A quienes nos están escuchando y viendo qué cosa es Diego Delivery, por qué existe Diego Delivery, cuál es la razón de ser de Diego y cómo pueden sumarse, cómo pueden colaborar y ser aliados de verdad, ¿no? Ser aliados consecuentes con las acciones de nuestra comunidad. Y que no solo están en Lima, también están en otras regiones y que se puedan comunicar también para que se puedan seguir sumando más compañeros que desean sumarse o que sean ser parte de IEO. A continuación voy a compartir el video de Itzel, de nuestra compañera de luchadoras, y luego vamos a cerrar con Kervin, de Bohemia Chimbote. Y si no me equivoco, creo que Pilar también tenía ahí un punto. Un minuto que voy a compartir el video, que hemos tenido pequeños problemas técnicos con los videos de Itzel, pero ya cargaron, así que genial. Un minuto, por favor. A ver. Listo. ¿Me cuentan si escuchan? ¿Qué iniciativas de proyectos tenemos en Luchadoras? Sí, ¿no? Perdón. En relación a la inclusión, formación, seguridad y disfrute de las personas LGBTQ y más y las TIC. Para iniciar, pues, en 2017, junto a SocialTIC y APC, la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones, creamos la tipología de las 13 formas de agresión relacionada con las tecnologías contra las mujeres, la cual sin duda ha sido una herramienta importantísima que nos ha servido muchísimo para poder nombrar la violencia y también para poder identificarla y entenderla. Sin embargo, ahora, en el 2022, es evidente que requiere una mayor introspección y poner a repensarla. Por eso uno de nuestros proyectos este año es, y pues ya hemos estado iniciando en esto, es pues repensar esta tipología, poder hacer una modificación a ella
no solo en los modos operandi de cómo crece y evoluciona pues, la tecnología, sino también en cómo creemos que es necesario hacerlo desde una perspectiva transfeminista y que podamos pensarla y entenderla desde la diversidad de identidades y corporalidades, más allá de los binarismos y pues de estas ideas como desde mujer, ¿no? Y bueno, esto es algo, o sea, que ya tenemos en marcha, que nos parece muy importante y también nos emociona muchísimo poder hacerlo y justamente también hacerlo más allá desde los centralismos solamente de Ciudad de México, porque como mencioné en esta encuesta que acaba de salir de la INEGI sobre diversidad, también hay datos muy importantes que arrojan sobre cómo la gran mayoría de población LGBTQI+ no se encuentra en la Ciudad de México, se encuentran, por ejemplo, en el Estado de México, en Veracruz, ¿no? Entonces también es importante eso, hacerlo pues más allá desde estos centralismos de las capitales de nuestros países. Y bueno, otra acción muy importante es que en Luchadoras tenemos una línea de ayuda contra la violencia digital. Ya tiene 2 años desde que Mari y Ali, que son quienes están a cargo de la línea de ayuda, han estado también siendo pues, muy puntuales en poder generar también la información que llega desde la línea de ayuda, pensándola desde pues, las identidades y diversidades, ¿no? Para poder también nosotras hacer frente y poder aportar con las herramientas que sean más útiles y necesarias para la comunidad. O sea, ¿qué estamos necesitando y cómo podemos generar y pensar estas nuevas herramientas en las cuales podemos acompañarnos juntes? Bueno, eso es por un lado, y bueno, también esto iría de la mano, pues en que constantemente estamos también pensando en cómo crear o qué herramientas necesitamos para hacer frente a la violencia digital, y esto haciéndolo pues también desde las identidades queer y disidentes. Y bueno, otro punto muy importante también es que desde hace 2 años hemos estado ya trabajando en temas, pues, sí, ya de manera más específica de moderación de contenido y pues ahondando en cómo las políticas de remoción de contenidos que son pues injustamente planteadas afectan principalmente a personas educadoras, artistas, trabajadoras, trabajadores sexuales, corporalidades e identidades diversas y disidentes y a la comunidad queer. Pues sobre todo estas investigaciones cortas que hemos hecho las hemos hecho pues de la mano de personas queer y disidentes que se han visto afectadas pues por estas políticas de las corporaciones. Y bueno, finalmente nosotras entendemos también, ¿no?, como lo complejo que es regular contenido sin terminar con una censura innecesaria como está sucediendo ahora y como pues el futuro pinta que se irá grabando. Y por eso nosotras también nos preguntamos cómo podemos plantear normas comunitarias éticas que refuercen las ideas de libertad de expresión y a su vez protejan contra la violencia que se perpetúa en línea contra las comunidades queer. Para nosotras esto pues queremos, ¿no?, hacer un proyecto ya pues una investigación de largo aliento en la cual podamos también hablar de la libertad de expresión, de censura, de moderación de contenido, de identidades y corporalidades disidentes, que es algo que justo en nuestros círculos cercanos, y bueno, puedo decirlo incluso desde yo misma como persona disidente, me he visto pues afectada, ¿no?, por la censura en redes sociales, y por eso es que, o sea, lo decimos, ¿no? O sea, poder expresarnos, explorarnos y nombrarnos en línea es resistir, ¿no? Y Internet sí tiene la posibilidad de hacerlo, y también es una herramienta en la cual podemos pues potenciarnos y hacerlo también desde el placer, lo cual es muy revolucionario. Entonces, esto es otro de los proyectos que tenemos en camino. Igual os estoy diciendo como de manera muy breve, ¿no? Pero son cosas que ya se están construyendo. Y pues, por último, también hay algunos proyectos que ya vienen en marcha con otras organizaciones que nos emocionan mucho, en los cuales también queremos hacer ya investigaciones a nivel regional. Y pues obviamente hacerlo, ¿no?, desde la mano en colectividad y comunidad, que es como incendiamos todo.
Y ya, pues creo que eso es como de manera muy general y muy breve algunas de las cosas que hemos estado haciendo y algunas de las cosas que también tenemos pues en miras hacia el futuro y las cuales estamos muy emocionadas de pues ya que salgan y continuar poniendo en marcha. Escuchamos a Ichelle sobre las iniciativas de luchadoras. Y extendemos las gracias a las compañeras de luchadoras por estas iniciativas y por las que se vienen, ¿no? Le voy a dar pase en este momento a Kervin de Bohemia Chimbote para que nos cuente un poco sobre Bohemia Chimbote, sobre esta Qué chévere. iniciativa. Sí. Kervin, ¿nos Acá también escuchas? hicieron eso, hicieron un Queen Taxi. Ah, Muy caro, mira. pero no funcionó. Pero tiene una tarifa más cara. Sí. ¿Tiene una tarifa más cara? No, bebé, no, no. Estábamos hablando. No te preocupes. Listo, creo que Kervin ahí nos está escuchando. Listo. A ver. Sí, Bienvenido Fiorella. nuevamente. Gracias, Fiorella. Gracias por invitarme. Gracias por la iniciativa también, que me parece excelente, porque en realidad falta hablar mucho sobre estos temas y que ya de por sí también, como lo ha mencionado Pilar hace rato, hay una brecha digital enorme en el país, ¿no? Es decir, podemos estar acá hablando y tal vez hay gente que está viendo, ¿no? Es gente de la comunidad LGBT, pero es gente que tiene internet, que tiene teléfono, que tiene laptop, ¿no? Pero hay mucha más gente que no tiene y justamente nosotros no lo podemos solucionar, pero sí lo puede solucionar el Estado, ¿no? Pero también al mismo tiempo depende de nosotros para saber a quiénes elegimos para que ellos también nos tengan la iniciativa de hacerlo. Antes de hablarte de Bohemia, Cultura Disidente, que es el proyecto que dirijo en Chimbote, quería comentarte sobre mi activismo en el colectivo LGBT. Y es que yo inicié en el 2016 participando de un colectivo LGBT en Chimbote llamado Invisibles. Y eso fue desde el 2016 hasta el 2019 más o menos. Y allí pude ver que, o sea, más que todo respecto a este tema, ¿no? De las tecnologías de la información y la comunicación, que más de la mitad o de repente el 70 o el 80% de los chicos y chicas que participaban en las reuniones que hacíamos, que eran bisexuales, chicas lesbianas, chicos gays, por allí también habían chicas y chicos trans también, pero muchísimos y muchísimas no utilizaban herramientas digitales. Es decir, lo más cercano a la tecnología que usaban ellas para comunicarse eran las redes sociales a través de los teléfonos. O tal vez también, como habló Catalina hace un rato, de Grindr, ¿no? O de Tinder, etcétera. Pero, o sea, de allí no pasaba. Es decir, por ejemplo, cuando necesitábamos organizar actividades, o reuniones, y necesitábamos hacer actas, elaborar documentos, nos dábamos con la sorpresa de que había mucha gente que no utilizaba, por ejemplo, el Word, ¿no? Que para nosotros nos parecía básico, pero que nos dábamos cuenta que la realidad era distinta, ¿no? Entonces, fue allí donde empezó en realidad los problemas, porque ya, no nos, ya se salía de control en el sentido de que no nos podíamos dar abasto solamente a las personas que estábamos dirigiendo, porque nos recargábamos de actividades que competían, que eran de competencia del ámbito digital, ¿no? Que ahora es básicamente todo, ¿no? Manejar redes sociales para tener en vigencia tu colectivo, tu organización, manejar medios de comunicación, qué sé yo, medios escritos, pero todo eso en base a lo digital, ¿no? Y esa fue, y esa es, creo, hasta ahora una de las falencias que fuera de Lima, y uno de los retos también que tienen las organizaciones y colectivos LGBT en diversas partes del país, ¿no? Que ya de por sí la existencia de la brecha digital lo hace un poco lejana la situación, pero vemos que hay mucho por hacer respecto a eso, ¿no? Y de hecho el Estado no se preocupa, o sea, el Estado hace poco o nada por integrar al colectivo LGBT dentro de las TIC, ¿no? Es decir, no hay herramientas que brinde el Estado directamente o de manera enfocada de repente al colectivo trans, ¿no? O a los hombres gays, como dijo, y esto ahora lo sigo recordando, lo que habló Catalina respecto a Grindr, que si bien Grindr podría ser una herramienta para de alguna manera conectarnos, socializar, ¿no? Pero también es una herramienta que tiene un lado muy oscuro, ¿no? Que hay gente que lo usa para hacer daño, ¿no?
Y esto es el extremo en realidad también del acoso digital, ¿no? Y el acoso digital se ha visto en Chimbote cada vez que hay marcha del orgullo, cada vez que hay una denuncia por discriminación, sale un 90% de gente comentando en redes sociales estupidez y media, ¿no? Y esto que genera que después, cuando haya gente que necesite hacer una denuncia, no lo va a hacer por miedo a pasar esta vergüenza, por miedo a pasar este proceso, ¿no? De insultos, de mensajes. Es todo un tema de exposición que no hay quien, no hay una institución que proteja o que guíe, ¿no? Y de hecho, los medios de comunicación ahora, por ejemplo, en Facebook e Instagram, no están regulados, no tienen una formación, no tienen capacitaciones para manejar estos temas, ¿no? Entonces, el tema se sale de control completamente. Twitter también es un ejemplo de esto, ¿no? Pero bueno, ahora ya llegando a Bohemia, en Bohemia, Bohemia Cultura Disidente es de alguna manera un proyecto con algunas ideas aterrizadas de lo que es posible o lo que está al alcance de nuestras manos hacer, ¿no? Entonces nos juntamos con amigos y amigas para llevar el mensaje de inclusividad, en pro de los derechos del colectivo LGBT, de no a la violencia a la mujer, de entretenimiento responsable, pero a esto a través de espacios de entretenimiento, de espacios de diversión, de ocio tal vez, pero también espacios de disfrute artístico. Entonces nosotros mezclamos un poco la música electrónica, la ilustración, los fanzines, conversatorios, harto activismo, publicaciones en Instagram cuando hay estas actividades, y por allí tratamos de llevar el mensaje, porque nos hemos dado cuenta también de que una de las causas por las cuales no hay mucha integración dentro del colectivo LGBT respecto a estos temas, que para nosotros nos parecen importantes y para nosotras y nosotras nos parece que se debe hablar y conversar, pero hay muchos chicas y chicos y chiques que no les parece importante ahora, ¿no? Entonces hay que buscar la manera de que esto les parezca interesante. Entonces nosotros nos hemos dado cuenta de que creando espacios de entretenimiento responsable tenemos un acercamiento mucho más ligero, mucho más amigable, ¿no? Para con la comunidad LGBT. Pero también es cierto que, bueno, y pasa también en realidad en todo grupo humano, ¿no? Que nuestro enfoque es artístico y cultural y la participación también del colectivo LGBT es de a pocos, ¿no? Entonces ya de por sí, Chimbote es un pueblo pequeño, es una ciudad pequeña, ¿no? No es como Lima que tiene más de 8 millones de habitantes, en Chimbote no llegamos pues ni al millón, entonces nuestra iniciativa pues tiene un público más reducido, ¿no? Sin embargo, no perdemos las esperanzas de que cada vez llegue todavía más gente del colectivo LGBT para que participe de estos espacios. Y una cosa positiva de esto, y me parece importante resaltarlo, es que dentro del ámbito de las fiestas de música electrónica que se han desarrollado en Chimbote, desde que nosotros hemos tenido la vigencia de utilizar, por ejemplo, el lenguaje inclusivo, publicar políticas dentro de las fiestas, por ejemplo, ¿no? Que respeten el espacio, que respeten el espacio personal, que si hay algún acto de acoso que lo comuniquen, ese tipo de cosas, hemos visto que se han replicado en otras iniciativas parecidas, ¿no? Que antes seguramente me hubiera parecido pues una ilusión, un sueño ver eso, pero me parece muy bonito que hayan ahora proyectos heterosexuales, digamos, pero que tienen ahora ese enfoque, ¿no? Que no sé si sea la tendencia, ojalá que sí, pero que hayan esas réplicas me parece muy bueno y positivo. ¿Por qué? Porque pues todo el mundo quiere tener un espacio también de relajo, de ocio, pero también quiere estar seguro, ¿no? Entonces las chicas que los chicos gay, las chicas lesbianas, los chicos trans, también quieren tener un espacio de disfrute, pero al mismo tiempo deben tener esa seguridad de que no les va a pasar nada, que no les van a insultar, que no les van a mirar mal, que no les van a discriminar al ingreso, por ejemplo, ¿no? Entonces, en esa línea es que Bohemia Cultura Disidente en Chimbote es que pretende, pues, abrir un espacio amigable, inclusivo para todos y todas, ¿no? Y una de nuestras iniciativas respecto a lo que queremos hacer ya para el otro año es crear talleres para acercar a la comunidad LGBT y a las mujeres también
formación del oficio del DJ, porque nos hemos dado cuenta de que por una razón que desconocemos, en Chimbote no hay DJs gays, ni lesbianas, ni trans, pero tampoco hay DJs mujeres. O sea, todos los DJs del Chimbote, hasta donde tengo entendido, son hombres heterosexuales y género. O sea, que no hay ni siquiera DJs mujeres, ¿no? Entonces nosotros queremos abrir ese espacio, abrir estos talleres porque sabemos que hay mucha gente del colectivo LGBT y muchas mujeres también que tienen este interés, pero que no lo pueden expresar porque hay una limitación, ya sea económica, hay una limitación también tecnológica, hablamos también de la brecha digital, ¿no? Entonces nosotros queremos de alguna manera como que sembrar por ahí el bichito, la curiosidad, y facilitarles, darles herramientas a las personas para que puedan desarrollar de repente si les gusta o que descubran, ¿no? Que es una pasión también. Pero eso va más allá, porque nosotros queremos también abrir la conversación de por qué es que es así. O sea, la gente está tan acostumbrada que ya lo ha normalizado, ¿no? O sea, hay oficios que son puramente masculinos, puramente heterosexuales, puramente cisgéneros, pero nadie se los cuestiona, ¿no? Entonces nosotros queremos abrir por allí ese debate en Chimbote y que la gente lo converse y lo piense, ¿no? Es decir, si hay DJs mujeres, les están dando visibilidad, la visibilidad que corresponde. Cuando hay fiestas de música electrónica y hay DJs mujeres en tu ciudad, ¿les dan la visibilidad que les corresponde? Igual pasa con los DJs y las DJs del colectivo LGBT. Tienen representatividad en los carteles, hay esa intención, entonces nosotros por allí también queremos ir, ¿no? Igual también con las ilustraciones, los fanzines, con artistas de diverso tipo, ¿no? Ahora también hay una tendencia sobre el videoarte, entonces hay muchas cosas por las cuales gente del colectivo LGBT está muy interesada, pero pues al ver, por ejemplo, en Chimbote que no hay un espacio en el cual se exprese, en el cual puedan desarrollar esta curiosidad de repente, ¿no? Se van. Entonces, ¿qué optan? Si es que tienen los medios, por supuesto, se van a Lima, se van a Trujillo de repente, ¿no? Y eso está malo porque deja a Chimbote de repente como que medio abandonado, ¿no? Y eso creo que se replica en varias partes del país, ¿no? Gente que sale de su ciudad para buscar de repente más oportunidades, una situación de más comodidad, donde no sufra de tanta violencia. Y lo cual también de un lado está bien porque cada persona tiene derecho a buscar la comunidad que pueda, pero deja pues a la ciudad de origen, en este caso Chimbote, ¿no? Como que un poco abandonada en ese sentido, ¿no? Entonces nosotros queremos ahí todavía dar lucha hasta donde podamos para que sea una cosa tan normal, una cosa tan genial que hayan DJs, mujeres lesbianas, DJs hombres gays, DJs trans. Es decir, que se disfrute el arte sin cuestión de diferencia, sin diferenciar el género o la orientación sexual. Porque sabemos que hay artistas, ¿no? Del colectivo LGBT, que hay artistas mujeres, pero que no hay vitrina pues, para ellos, ¿no? Fiorella, quedo atenta a tus comentarios. O Lorena, no sé quién está por ahí. Muchas gracias, Kervin. Sí, de hecho, desde el inicio de tu intervención, haciendo estas reflexiones sobre la ausencia de, o el desconocimiento, ¿no? De ciertas habilidades digitales en compañeros y compañeras de la comunidad LGTBIQ en Chimbote, vemos cuáles son estas evidencias o ausencias y brechas mucho más marcadas en relación a otro tipo de otras poblaciones, ¿no? A otras poblaciones como tal. Y aplaudo mucho el trabajo que están haciendo, las iniciativas que están teniendo en relación a formación desde la cultura, ¿no? Acá también tenemos a Arturo, que es un gestor cultural. Hace poco también conversamos con Jaser, que también es gestor cultural. Y creo que también, como tú mencionas, desde ahí podemos utilizar la cultura desde las herramientas tecnológicas, ¿no? Desde el uso de la tecnología. En lo personal he bailado con la música de Kervin y es bastante... invito a todas y a todes a que en el norte o que lo traigan a Lima o que se lo lleven a la ciudad, a la cualquiera de las ciudades que hoy nos acompañan, porque sí es una manera bastante divertida de disfrutarnos, ¿no? Disfrutarnos entre todes. Y felicidades nuevamente para ti y para cada uno del colectivo de Bohemia Chimbote. Ahora voy a darle el pase a Pilar para que nos cuente quizás un poquito más al respecto. De,
Yo sé que hay diferentes iniciativas de parte de Más Igualdad, pero quizás nos puedas comentar un poquito más en relación al botiquín, que si no me equivoco está justo en la web de Más Igualdad. Gracias, Fío. En efecto, el botín emocional es una iniciativa que surgió ya hace casi un año, incluso un poco más, durante la pandemia, ¿no? Y estaba orientada justamente a brindar acompañamiento desde un equipo de psicólogos y psicólogas que contamos en la organización, de manera gratuita a las diferentes personas que nos escriben o nos contactan, ¿no? Y justamente en este uso o esta iniciativa del botiquín emocional, ¿no? Algo que logramos identificar es que además de la violencia o la discriminación que varias personas LGTBI, dicho sea de paso jóvenes, incluso adolescentes, pasan en sus hogares o en sus entornos educativos, también, por ejemplo, hay un importante número de casos de personas que denuncian este acoso y hostigamiento a través de las redes sociales, ¿no? Como yo bien señalaba, un espacio que, por ejemplo, en pandemia, donde todos estábamos, al menos en Perú, con la legislación encerrados por unos buenos meses, ¿no? Y sobre todo para las personas LGTBI que no podían tener contacto en los espacios más que quizá eran pues, la discoteca, los parques, los espacios de fútbol, Internet se convirtió en un espacio de convivencia, incluso de supervivencia, ¿no? Entonces, es por eso que a partir de esta participación en estos espacios o el incremento de participación de estos espacios de personas LGTBI y a la vez el incremento también de las violencias y el hostigamiento y el acoso a nuestra población surge la propuesta, ¿no? Entonces, ahí yo tengo que saludar bastante a todo el equipo de psicólogos y psicólogas que están detrás de la iniciativa, ¿no? Y que actualmente, por ejemplo, ya se ha conformado un grupo mucho más grande que además de brindar orientación a las personas a nivel individual que nos escriben, sino también están llegando a diversos espacios, ¿no? Necesarios como es academia, empresas, organizaciones, ¿no? Más allá de las organizaciones LGTBI. Y bueno, es un trabajo que ya tiene sostenibilidad y eso es muy importante, sobre todo para las iniciativas de personas LGTBI o de organizaciones, como lo han dicho el mismo Arthur, lo ha dicho Kervin, ¿no? Hay diferentes obstáculos, principalmente económicos, definitivamente, y que espacios gratuitos que brindan esta atención, este acompañamiento a las personas LGTBI que lo requieren y que puedan mantenerse, pues eso es un logro, ¿no? Un logro como organización. Entonces, les invito a que puedan visitar la página de Más Igualdad y poder difundir también este espacio gratuito para las personas que lo necesiten, que lo requieran. Ahí en la página también tienen los horarios de atención y eso, ¿no? Compartirlo. Gracias, Fidel. A ti, Pilar, muchas gracias a ti y el trabajo que hacen los compañeros de Más Igualdad. Les agradezco a cada uno de ustedes por su tiempo, porque nos hemos extendido más de lo planificado, pero creo que ha sido muy enriquecedor para todos nosotros, pero también para las personas que nos han escuchado y las que nos van a escuchar en diferido. Les invito, si es que a quienes se sientan cómodos, quienes deseen, a quizás a dar una reflexión breve en relación a lo que hemos escuchado, quizás una despedida en un tweet. Así breve, si es que lo quisiéramos. Y podemos iniciar por el mismo orden. No sé si Catalina. Empezamos contigo. Sí, claro que sí. Yo para cerrar, sí siento que hay un camino impresionante para recorrer. Hasta ahora estamos como tratando de rasguñar como esta conexión y la necesidad de que la tecnología sea segura para todos, para todos, para todas. Entonces, nada, pues el camino es largo por recorrer. Pronto tal vez te dejo los enlaces a las pequeñas cosas que hemos hecho para estar ahí pendientes. Muchas gracias por el espacio. Y a ti, Cata, un abrazo y a todas las compas de Fundación Carisma.
Y felicidades por las nuevas elecciones, porque son esperanzadoras, o por lo menos lo son, ¿no? Sí. Eduardo. Totalmente, súper esperanzadoras las elecciones de Colombia y esperemos que sea el efecto derrame en Latinoamérica que tanto necesitamos. Nada, mira, muchísimas gracias por el espacio. Yo creo que para no repetir un poco también mucho de lo que se dijo, creo que la lucha continúa, por un lado, para existir de manera libre en el ámbito digital y. Sin embargo, también es importante decir de que mucho, mucho camino hemos recorrido, ¿verdad? En relación a cómo muchas de nosotras nos encontramos y nos entendimos en los años 90 en una internet mucho, mucho más limitada, mucho más difícil de entender en lo que respecta a la diversidad. Pero sí. Creo que de aquí en adelante la lucha tiene que ir en torno también a que la infraestructura sea más diversa también, ¿verdad? O sea, no podemos seguir en este ámbito de concentración. Tenemos que apuntar a que también, así como el espectro LGBT es tan diverso, eso también se pueda trasladar en la manera en la cual existe contenido en Internet, las personas que producen contenido para Internet. Necesitamos ocupar esos espacios como comunidad para que finalmente eso haga de que sea un espacio que refleje quiénes somos y que refleje un poco la diversidad de la sociedad como todo. Entonces, nuevamente, muchísimas gracias y a seguir trabajando. Muchas gracias, Edu. También un abrazo a todas las amigas y todas las amigas de TEDIC para seguir trabajando en conjunto y esperar y esperemos que también generemos más espacios en relación a la comunidad LGTBQ en toda la región, ¿no? En toda Latinoamérica, que sigamos fomentando este tipo de espacios. Continuamos, si no me equivoco, con Arture. No sé si quieres darnos alguna despedida específica. ¿Estás por ahí, Arturo Bebé? Si no, seguimos con Kirby. Sí, bueno, me gustaría decir pues que seamos conscientes primero de que tenemos el privilegio de usar Internet y de usar herramientas, de saber usarlas y que en base a eso no lo desperdiciemos, ¿no? Y este mensaje va más que todo para la gente que le gusta darle un mal uso en las redes sociales, ¿no? Atacando a gente y etcétera. Y otra cosa también desde el punto de vista cultural, de que si en su ciudad, en su pueblo, en su región, donde se encuentren, hay artistas LGBT, pues que los apoyen, que no regateen los precios, que les paguen, porque no todos les pasamos tan bien como se les pasa a mucha gente, si entonces tienen que pagar sus cosas, tienen que comer, tienen que cada vez de repente comprar más dispositivos, pagar canciones, hay que ver cine, o sea, la cultura también necesita del dinero para subsistir, para poder progresar, para poder seguir educándose. En ese sentido, les exhorto a toda la gente a que consuman, les apoyen. Y estén allí y paguen pues lo que se merece, ¿no? Un artista y sobre todo un artista LGBT. Gracias, Fiore, y gracias a todos por estar aquí y por invitarnos también. A ti, Kervin, gracias por esa reflexión final también, ¿no? Paguemos lo que corresponde. No regateemos. Arturo, te escuchamos, bebé. Vamos a esperar a ver si me Cariños, ¿qué tal? Bueno, de mi parte, aprovechar. Como les dije la vez pasada, ¿te acuerdas? Aprovechar las redes para poder tejer espacios que podrían potenciar no solamente nuestra existencia o sostenernos, sino también nuestros talentos, ¿no? Como decía el compa, hay mucho talento que no se está considerando, hay muchas urgencias que no se están considerando y muchas voces que quedan en el círculo de red virtual que pudieron lograr y ahí se acaba el mensaje o ahí se queda. Entonces empecemos a hacer el megáfono necesario, ¿no? De nuestras plataformas, abriendo estos mensajes, abriendo sus talentos, mostrándolos y pagándoles lo adecuado, ¿no? Porque pasa muchas veces como que en junio, por ejemplo, empiezan a hacer este cambio de intercambio tu trabajo por visibilidad, de intercambio la exotización por visibilidad, el morbo por visibilidad, tu instrumentalización por visibilidad. Y todo lo que puedan sacar de ti durante ese mes, y si eres trans, durante marzo y noviembre también, porque está la remembranza y el Día Internacional
de la visibilidad y no de patologización, ¿no? Entonces, ¿qué significa también que te abran el espacio y solo intercambien visibilidad, ¿no? ¿Qué significa que justo esta empresa, organización, ONG, institución privada, ¿no?, diga, oye, queremos ayudarte en tu lucha, vamos a hacer un video, y hayan considerado en toda la red de pagos el productor, el que filma, el que edita, y no a la persona que está siendo grabada, como, ay, para ti tenemos un sanguchito, ¿no? Y tu visibilidad, un gusto. Entonces, nos siguen viendo deshumanizadas, sin necesidades. No es solamente la visibilidad, no solo somos un número de muerte o estadística de salud mental, somos también personas que necesitamos sobrevivir porque ni siquiera podemos tener un acceso a una vida, ¿sí?, o unos sueños en sí. Entonces, ¿qué significa, no? ¿Cuál es el uso de las redes? Y creo que desde ahí sería mi mensaje, ¿no? ¿Qué estoy haciendo yo con esta plataforma virtual que tengo, y si lo estoy llevando a la acción realmente o solo soy aliado de like, ¿no? No seamos aliades, no sean aliades de like, por favor. No seamos aliados de like, como individuos, pero también como instituciones y organizaciones, ¿no? No solamente las ONGs, sino también en las empresas privadas. Incluso, seamos consecuentes, hace un momento donde les comentaba lo que está pasando con las compañeras de Féminas en el plantón frente al Ministerio de Justicia, y pensando un poco en la multitudinaria marchas que han habido en diferentes ciudades del Perú, en diferentes territorios del Perú, y en el caso de Lima creo que ha sido la convocatoria más grande. Hace muchos años que no teníamos una convocatoria tan grande en esta marcha. El sábado pasado, la Plaza San Martín estaba desbordada. Había un escenario donde también participó diferentes autoridades, de la ministra, hace poco también la Municipalidad de Lima hizo la iluminación de la Municipalidad de Lima con colores, pero no hay ninguna autoridad que esté defendiendo ahorita a las compañeras que están siendo atacadas y reprimidas por conservadores por ejercer su derecho a la protesta, ¿no? Y tampoco están rebotándolo en sus redes. Entonces, que no solo sea un escenario, que no solamente sea un logo, sino seamos consecuentes como instituciones públicas y privadas, y como individuos e individuas, cuando se llama o cuando nos llamamos aliades. Pilar. Perdón que me interrumpí, pero es que acabo de ver que siguen siendo reprimidas las compañeras ahorita acá en Lima y no pasa nada, ¿no? Gracias, Fiorella, y es necesario también, como tú señalabas, reconocer el papel del Estado, ¿no? No solo, por supuesto, de la sociedad civil, desde todos los impulsos e iniciativas que realizamos, pero ahí hay que orientar. Y hay que exigirle al Estado, en este caso al peruano, que cumpla su función, ¿no? En tanto marcos jurídicos, en políticas y, por supuesto, presupuestos. En ese sentido, también creo que la pandemia nos ha enseñado a todas y todos que nos ha acercado a las tecnologías, ¿no? Y la necesidad de una alfabetización digital, del acceso y el uso y disfrute de los entornos digitales, además seguros, ¿no? Y en ese sentido, remarco la palabra seguros, porque para las personas de disidencia sexual y de género, pues los espacios digitales son los espacios donde vivimos, donde sentimos, donde amamos, donde nos acompañamos, donde finalmente existimos y resistimos, ¿no? Y en ese marco hay que tener, el Estado peruano debe considerar estos enfoques distintos de cómo las personas LGTBI, los pueblos indígenas, las mujeres, las y los jóvenes accedemos a estos espacios, ¿no? Y por supuesto todos los retos que tenemos frente a una ciudadanía digital, ¿no? Que finalmente pues conlleva a una sociedad o a las sociedades a la igualdad y a una mayor democracia. No quería irme del espacio sin saludar el trabajo que hace Hiperderecho en cuanto a seguridad digital. Es un trabajo valiosísimo, así como lo vienen haciendo las organizaciones en América Latina que están en este panel, y eso creo que se merece un fuerte aplauso. Gracias.
Muchas gracias, Pilar, y gracias a cada uno de ustedes por el trabajo que hacen y por su tiempo y disponibilidad para este tipo de espacios. Esperamos que nos volvamos a encontrar pronto, sea virtualmente y mucho mejor si es presencial. Les mando un abrazo, voy a hacer una pequeña captura de pantalla del espacio, así. A ver, miremos un ratito a la pantalla. Listo. Y ahora nos desconectamos, por lo menos desde Facebook. Muchas gracias, compas, y nada, sigamos resistiendo y trabajando por un internet marica. Chao.